Saludos amigos, aquí estamos en el Estadio Cibao con la verdadera leyenda de la comunicación deportiva del país, don Mendy López. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Un día más en la oficina para usted? Sí, esto es ya una costumbre, tú sabes, ya esto... Al contrario, cuando no puedo, es lo raro, ¿no? Cuando... Pero ya es una costumbre ya de 47 años. ¿Cuál es su rutina antes de venir al estadio cuando hay juegos acá en el Estadio Cibao? No, yo no tengo... Fíjate, yo... Antes de que me diera el COVID ese que me estuvo a matar. Me cuenta ahorita de eso. Yo caminaba y... Pero ahora tengo que estar en reposo, la prescripción médica. La paso en casa el día entero hasta que llega la hora de salir para acá, leyendo, viendo televisión, o sea, no, sin mucho ajetreo. ¿Usted recuerda el primer día que vino al estadio a trabajar en transmisiones? Claro que sí. ¿Qué día fue? Cuéntame un poco. Claro que sí, eso fue la inauguración del campeonato de 1981. Ah. Era el presidente de las Águilas, un médico muy querido. Ahora no, el nombre. No le llega el nombre. No lo recuerdo. En el 81 nací yo. Oh. Para que usted tenga una idea. Vamos, los muchachos que se han criado escuchando su voz. Entonces, ¿cómo lo escautearon? ¿Cómo dijeron, mira, el Mendy, vamos a traerlo para el estadio a transmitir? No, ya yo había trabajado con el Escogido. Ok. Había trabajado con los Arroceros del Nordeste, que fue el que comencé en la Liga de Verano del Cibao. Ok. Y ya me conocían. Te llegó como un talento ya conocido aquí a Santiago. Sí, no muy usado, pero sí conocido. O sea, yo había trabajado con los Arroceros, había trabajado con los Leones del Escogido. Y estaba sin trabajo, no tenía... Cuando Loren Vázquez, el doctor Loren Vázquez, que era el presidente, me llamó y vine el primer día aquí. Ese año, o sea, esa primera vez, tuve 4 temporadas en televisión. Ok. Y a las 4 temporadas en televisión que vi que yo no tenía chance para las radios porque estaba una superestrella ahí, Lilín Díaz. Uh-huh. Renuncié a las Águilas. ¿Qué? Renuncié, me fui y me... Porque usted lo que quería hacer era las radios desde el principio. Claro, claro. Ah. Toda la vida. Y entonces me contrató las Estrellas Orientales. Y trabajé 4 temporadas con las Estrellas Orientales. Ok. En la 4ª temporada, ya para la 5ª, en la rueda de prensa de las Estrellas Orientales, llegó el presidente de las Águilas, en ese entonces Tito Hernández, y me dijo, te va para allá. Ven acá. Y yo con todo el cariño, con todo el gusto, digo, bueno, yo no sabía que había ese plan, no conocía. Yo fui vestido de verde, inclusive, a la rueda de prensa. A mi rueda de prensa. Cuando Falla Morillo me dijo, ay, Mendy, te va para tus Águilas. Ay, y ay, yo ay. Dije, pero ¿y cómo? Yo no sé de eso, ¿qué pasa? Sí, aquí está Tito Hernández. Entonces lo vi hablando con los Antún. Ajá. Y cogí para donde los Antún y le dije, ustedes me votaron. De Mayimba a Mayimba estaban hablando ahí. Ustedes me votaron. Entonces, Eddie Antún me dijo, no, Mendy, no. Es que vino Tito Hernández y nos dijo que te necesita y que te va a pagar más de lo que te pagamos. No te vamos a tronchar tu carrera. Muy condescendiente de su parte, ¿verdad? Sí, 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 se lo agradecí toda la vida. Y entonces llegó a Santiago y empezó, vamos a decir, una nueva etapa de su vida. No llegué a Santiago, trabajé para las Águilas. Yo vivía en la capital. Oh, sí. ¿Cuándo usted decidió mudarse aquí a Santiago? Eso es una nueva historia. Eso ya yo tenía
muchos años con las Águilas. Ah. Pero venía de la capital. Oh, wow. Venía de la capital. Y en esa época que era tan difícil movilizarse, Santo Domingo, Santiago. Terminaba el juego, entonces yo cogía mi carro, me iba. Ah, pues te le gustaba su capital. No, no, trabajaba allá. Trabajaba allá. Tenía mi familia allá. Entonces, cuando se murió Lilín Díaz, en el velorio de Lilín, estábamos en la funeraria y el gerente general del Licey me dice: mira, Mendy, míralo ahí como estaba. Digo, sí, así es, qué pena. Mendy, tú viajando para allá todos los años, para Santiago, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Ya él murió, tú lo sustituiste en Santiago, sustituyelo aquí también. Y yo dije, bueno, es una buena idea. ¿Cómo? Es una buena idea, me van a pagar lo mismo y yo estoy en mi casa. Claro. Pues claro que sí. Pero entonces, al otro día salió en la prensa, no sé por qué, porque yo no dije que sí nunca. Mendy López narrará para Licey. ¿Qué? Me llamó Chilote. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo aquí, Mendy? Eso no es verdad, eso no es así. Y me... Mendy, yo quiero verte, ¿cuándo nos vemos? Yo, al otro día nos vimos y me dijo que si yo estaba inconforme con su... Que si yo estaba inconforme con su... Rato, pago. Con el pago. Y dije que no, que y entonces... Bueno. Tiene que aprovechar y decirle que no tengo casa en Santiago. Y entonces me dijo que no, que... Ponte un sueldo como... No, que no te daña a ti ni me daña a mí. Y así. Pero eso lo hablamos, nada más que lo hablamos, no. Ese año ganamos el campeonato, Yo vine a trabajar con las Águilas, como de costumbre. Ganamos el campeonato y celebramos el último día en el hotel, en el Gran Almirante. Y cuando termina la fiesta, que de las felicitaciones, de la bebedera, ya nos vamos cada uno para su casa hasta octubre, ¿verdad? Sí. Me dice la secretaria de Chilote: Mendy, no te vayas, que el señor Llena quiere hablar. Ok. Y llegó el señor Llena y lo que me pasa es una llave y me dice: mira tu casa aquí. ¿Qué le digo? Allá tu casa, ya tú no tienes que joder con eso, ya, aquí, mira tu casa. Ok, pero yo trabajo en la capital. Ajá. Entonces me dijo el difunto Juanchi Sánchez: tú vas a trabajar conmigo. Yo tengo las Grandes Ligas y tú vas a seguir trabajando conmigo. Ah, bueno, pues yo si tengo trabajo y tengo mi casa. Llegué a la a Santiago. A la Hidalga. Llegué a la capital y le dije a Santiago. Y aquí en Santiago tengo una hija santiaguera, la única que tengo nativa de Santiago. Ajá. Que ya tiene 21 años. Ok, porque Mendy López nació allá, yo calculando edades, en Santo Domingo. No, no, yo nací en Pimentel. Yo digo, Mendy López, su hijo. Ah, sí, no, no, sí, Mendy nació en Pimentel, lo que pasa es que yo me lo llevé chiquito a la capital. Ok, ok. Mendy, ¿cuándo fue la primera vez que usted vio las Aguichicas en el Estadio Cibao? No recuerdo, no recuerdo. Yo no, o sea... No, no, o sea, años, no, no recuerdo, no, no recuerdo. Recuerdo que eso se puso de moda y que los equipos comenzaron a poner a bailar muchachas y eso. Sí. Pero realmente el año no, no lo recuerdo. ¿Cuál es la jugada más emocionante que usted recuerda haber narrado aquí en Santiago, específicamente en el Estadio Cibao? Oye, tantas. Pero una que todavía está ahí. Bueno... Emocionante, emocionante. Una que fue de frente al short.
Un rolling duro de frente al sol. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese día debutó mi hijo Mendito, pitcher, y pusieron a Mendy y López en el short. Wow. Y el primer batazo, el primer lanzamiento de Rolling fue por el short. Su hijo en el montículo y su otro hijo en el short estoy. Y cuando yo dije que tiró el Rolling por el short de frente, ahí yo pues sí pifiaba esa bola. Pero la cogió, tiró. ¿Usted puede hacerme el favor de caminarme en esa jugada, de reproducirla para mí, tratar de describir cómo usted lo hizo en la radio en ese momento? No, como yo lo hice, no puedo. No, pero por lo menos, lo básico. Porque la primera vez extraño fue que yo vi calentando a Mendito allá en el bullpen y yo dije, pero lo van a traer. Estaba Mendito recién llegado, porque Mendito jugaba con los Toros, yo ya lo había narrado con los Toros. Pero Mendy debutaba, Mendy no había jugado nunca. Y entonces, cuando yo vi que en el noveno salió Mendy Pachor y salió Mendito Pichal, yo dije, ¿qué es esto? Cuando me pasó el comentarista, y yo dije que había un zurdo en el box que era Andrés López y un nuevo señor que era Mendy López, ya los dedos me sudaban. Y el lanzamiento, al primer lanzamiento, el lanzamiento al que viene a hacer su y mete rolling por el señor de frente. Cogió, tiró, sacó. ¡Ay, Dios! Yo me eso fue lo más emocionante, porque la verdad que... Y después supe, después del juego, ya al otro día, relajando con lo... Me dijeron, fue el gerente general, que llamó al manager y le dijo, oye, pon a Mendy en el short y a Mendito a pichar para que el viejo ese se muera allá arriba. Pues me tuvo el matar. Después ya fue una costumbre, ¿sabes? Ya era... Mendy. ¿Cómo está, señor? No voy a subir dos veces, no te me muevas de ahí. Voy tu café. La gente lo quiere, Mendy, a usted. Gracias a Dios. Y ha sido una... Elegir este oficio ha sido una bendición. Porque la verdad es que el cariño que veo de la gente, digo que he visto toda la vida, ¿no? Toda la vida. Cuando he estado aquí, cuando he estado fuera, igual. ¿Usted está consciente de que es una leyenda viva? ¿Usted siente cuando anda por las calles, cuando la gente lo ve, lo escucha, que la gente lo trata como una leyenda? Eso me extraña porque yo, o sea, fíjate, yo surgí cuando República Dominicana tenía la mejor narración de béisbol de América Latina. Por un lado Lilín Díaz, por el otro lado Billy Berroa y Félix Acosta Núñez. Tres hombres íconos. Y surgí yo. Yo no sabía que un día yo iba a estar así como con esta. Pero Billy sí me dijo un día que nos estaban entrevistando y a Billy le preguntaron, Billy, ¿cuál para usted el mejor narrador de aquí, de República Dominicana? Y Billy dijo Mendy López. Yo me asombré. Pero ¿cómo puede ser? Y entonces me vinieron donde mí y me dijeron cuál creía yo que era el mejor narrador. Y dije Billy Berroa. Sí. Entonces el periodista rompió la. Terminó, dijo, no, esto no sirve. Ok. Bueno, él dice que eres tú y tú dices que es él, así no sirve. Pero qué halago que venga de Billy Berroa. Pero
Me quedé pensando eso en Don Billy. Entonces fuimos a una serie del Caribe, a Mazatlán. Allá en la serie del Caribe, la prensa mexicana hizo una comida y entonces eligieron al mejor narrador de la serie. Y al lado mío estaba al que yo considero para toda la vida el mejor narrador que había oído. ¿Quién? Felo Ramírez. Y yo oí que Felo dijo: eso no, esto es sin discusión, el mejor narrador de la serie es Mendy López. ¿Cómo? Yo me quedé loco, yo, pero eso no puede ser. Cuando salió, le dieron la votación, yo voté por Felo Ramírez, pero parece que él votó por mí porque nada más, el voto mío fue. Y ahí resulté el narrador de la serie, habiendo tantas superestrellas. Wow. Mendy, yo he notado con cierta curiosidad que usted siempre llega temprano y se sienta a ver los peloteros practicando el ambiente de béisbol. Me da la sensación que es el único momento en el que usted tiene contacto con los fanáticos, porque tan pronto se aproxima la hora de iniciar el partido, ya usted desaparece de este entorno, aunque está viéndolo. ¿Eso le da satisfacción? Venir aquí, ver la gente, sentir permiso, la vibra del ambiente. Aprueba lo que tú veas. Es una obligación. Eso le pasó. Vamos a hacer una pausita. La suquita le pasó lejos. Yo le dije, nada más, póngale. Enséñasela. ¿Qué te sabe, Mendy? Mendy, es que la gente lo quiere demasiado. Entonces, eso es lo que usted busca cuando se sienta aquí temprano, sentir ese calor así. No, ver. Ver, cada vez que le dan a la bola yo lo marro, mentalmente. O sea, ¿en serio? Yo me llevo eso. Yo no voy arriba a inventar. Digo, pero como hoy dice, yo tengo que estar metido en pelota. Ese rolling se le fue a ese muchacho, pero mira qué tiro fue que le dieron. Sí. O sea, yo tengo que estar metido en béisbol. Como yo subo, ya estoy en béisbol. Tengo que ver la práctica. Esto lo pone en ambiente de béisbol, así como los peloteros se calientan físicamente, usted se va calentando mentalmente para el juego. Así es. Wow, qué interesante, man. Muy interesante. Finalmente, hay una nueva generación que está descubriendo a Mendy López en la radio, cuando se va temprano del estadio, cuando está viajando. Quizás se enamoraron del béisbol a través de las redes sociales, del espíritu familiar, y de repente empiezan a escuchar la voz de Mendy y sienten una magia, como me sucedió a mí ya siendo adulto, cuando empiezo a importantizar su labor. ¿Qué usted le quiere decir a esa generación que lo está empezando a descubrir? Yo creo que el béisbol, que es el deporte rey en República Dominicana, no solo necesita de los exponentes que lo practican, que se profesionalizan. Yo creo que el deporte rey de República Dominicana, que es el béisbol, necesita quien lo describa, quien lo cuente, quien le diga a la gente lo importante que es. Y yo quiero decirle a la juventud que si no se es pelotero, se puede ser narrador, como no, se puede ser comentarista y vivir las emociones que ese deporte da, porque la verdad que es emocionante el deporte. Y tratar de decir las cosas como son, o sea, este es un juego sin alteraciones, este juego es una maravilla, porque tú no le puedes, si lo estás narrando, no le puedes alterar nada. ¿Por qué no le puede alterar nada? Porque todo está ahí. Todo está ahí a la vista de todo el mundo. Don Mendy. ¿Qué va? Perdón. Encantado. Tú no puedes decir que... Ahora, tú puedes decir cosas
parecidas. Sí, sí, sí. Mire, asimilarlo. Una bola rápida, 98 millas, balazo. Ok. Pero eso ya para que la gente se entere, ¿no? Le quiero hacer varias preguntas breves. Yo necesito una respuesta corta de usted, así. Breve. ¿A usted se le da narrar la jugada luego de que sucedió? Salud y bendición para usted. Amén. ¿Se le da narrar la jugada luego de que sucedió? Porque se distrajo tomándose un café, hablando con un compañero, esperando el turno para entrar al aire. Eso es fatal para mí. No, yo tengo que narrar sobre la jugada. ¿Sobre la jugada? Sí, así aprendí, así lo practiqué toda mi vida. Cuando yo quería ser narrador, que nunca había tenido un micrófono en la mano, yo lo decía... Porque yo oía narradores que lo hacían muy detrás. Ajá. O sea, eso no se equivocan nunca. Yo me equivoco siempre. Está querido. Esa es la gente que lo quiere, usted sí, no hay manera. Sí, sí. Sobre la jugada, le da un sabor distinto. A nivel de equipos de grandes ligas, ¿cuál es su favorito? Yankees. Primero que Aguilucho. Yo soy yanquista desde que tenía 9 años. Y honestamente, ¿aquí siempre ha sido Aguilucho o antes tenía gusto por otro equipo? No, Aguilucho siempre. Porque mi mamá era nativa de Santiago. Sí, cibaeño. Y siempre fui. Cuando jugué a béisbol, jugué con Bullo Estefani. He sido Aguilucho toda la vida. Pero primero fui yanquista. Y finalmente, el batazo más profundo que usted ha presenciado en el Estadio Cibao, ¿quién lo dio y por dónde fue? El más profundo que yo he visto, yo ni soñaba ser narrador. Lo dio Walter Bond por el right field. Claro que no había esa pared que hay ahora. Sí. Pero eso fue histórico. Eso. Un pelotero que decían... los narradores de entonces, que a Walter Bond, cuando le estaban dando la base por bola intencional, era mejor verlo en primera que entrando a home. La última pregunta, si usted quiere no me la responda. Si lo ponen a elegir el jugador ideal, el mejor de todos los tiempos, no tan solo para Águilas, sino para la liga, y me voy a atrever a limitar ese espectro entre Polonia y la Saeta, ¿cuál usted considera que es? Polonia, bateador, hitero. Hey. Miguel Diloné, el más excitante jugador que yo he visto en mi vida. Dígaselo allá, mis amigos. Miguel Diloné, el jugador más excitante que yo he visto en mi vida. Grandes Ligas, aquí en México, en Nicaragua, donde yo he estado narrando meses, Miguel Diloné. Independientemente de que no ha sido o fue mejor bateador que Luis Polonia. No, mejor bateador no. Polonia era un bateador, hiteador, excelente, súper. Pero el éxito de Diloné estribaba cuando él se metía a ese home. Que todo el mundo esperaba el toque, hasta los que estaban lanzando, los que estaban jugando primera, los que estaban jugando tercera, esperaban el toque, lo daba y llegaba. ¿Usted extraña ese juego pequeño? El juego pequeño, sí, a veces. No es que soy un afiliado así al juego pequeño. Yo creo que el béisbol de ahora tiene sus grandes cosas, como tiene sus barbaridades, eso de poner un hombre en segunda, en un décimo inning. No sé eso. Pero el juego excitante, el toque, el robo, eso no puede perderse. Gracias. No, gracias a ti. Yo soy un fanático acérrimo de su talento, de su arte, de su don, de su gift. A veces apago el televisor y pongo la radio. Gracias. Porque me ejercita la imaginación escucharlo narrar. Gracias, porque eso es lo que aspiro, ¿no? A contarlo.
Cuando yo tenía 16 años, yo quería ser cuentista. Leía a Vox. Y ese de escribir cuentos, de escribirlos, ay, yo. Y entonces me dediqué a esto. Yo fui jugador de béisbol durante muchos años. Fui refuerzo de La Vega, fui refuerzo de San Francisco, de Macorís. Jugué aquí en Santiago. Yo fui un pelotero amateur bueno. Y nunca pensé en que me firmaran, no. Al contrario, mi mamá decía, si te montas en un avión me pierdo. Sí, mi mamá era... Pero nada, nada, yo vivo el béisbol, lo vivo, lo siento. Tengo la suerte de que del béisbol he sacado parte de mi vida, en el sentido de que en México, por ejemplo, cuando yo llegué a México, yo llegué enfermo del corazón. Selimán me había dicho operación al corazón urgente. Y yo como quiera me fui a México. Y en México llegué a donde un médico que según él me contó, después de tratarme 2 años, él me contó, cuando yo le dije, doctor, por fin, ¿cuánto le debo? Y me dijo el doctor Miguel Ángel González Méndez. Mi pasión es la medicina y la otra es el béisbol. Yo tenía 5 años que no oía béisbol. Y un colega me dijo un día entrando a la clínica, ¿ya tú oíste al extranjero que está aquí? Le dije, ¿qué extranjero? ¿Un extranjero que está narrando aquí? ¿Méndez? Todo bien. Méndez, y te puse esa noche y te oí. Te encargas. Y desde que te oí la primera vez, nunca he perdido un juego donde esté tú narrando con los sultanes. Los sultanes pueden estar en Cancún, en Ciudad México, donde estén, yo estoy oyéndote. Tú no me debes nada. Tú me retornaste la pasión del béisbol, tú no me debes nada. Wow. Y cuando me despidió ya, me dijo, y cualquier cirugía prevista para el futuro está descartada. Méndez, la segunda parte será describiendo el narrador que conoció México en esos años que usted ha estado viajando para allá para narrar ese béisbol. ¿Me lo promete? Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Encantado, cómo no. Jóvenes, a veces uno ve la película y luego le pasan el libro y uno se queja de que, ¿y por qué no pusieron eso en la película? ¿Por qué no apareció? ¿Por qué no está esa escena? Con Méndez es lo contrario. Tú a veces estás viendo el juego y ves tanto que no ves nada, que necesitas limitarte a lo que él describe para de verdad disfrutarlo. Gracias. Gracias, gracias, gracias a ti.